he sacrificado todo buscándolo. Un mundo dentro de una historia susurrada hace siglos. Un poder. Por algo, con conocimiento infinito y un apetito insaciable. El ente. Un plan que roza el nuestro, pero que se nos escapa. Hasta que lo encontré. Frankenstein. Mi drama. Mi asesino. Me llamo. ¿Eres el vigilante nocturno de aquí? Así es. ¿Nadie más? ¿Cubres tú solo el terreno? Ah, no. Tengo ayuda. ¿Y dónde está? ¿Trabajando? Algo así. Merlin va donde le place.
¿Merlín? Mi perro. Un Doberman Pinscher. El mejor amigo que podría tener. No conozco a nadie más leal. Me fío más de él que de mí. Así que tú y el perro. Merlín. Merlín. ¿Lleváis la seguridad de la acería? Lo sé. Es mucho. Pero cubriéndolo entre los dos, nos apañamos bien. Pero no sé dónde se ha metido esta noche. Tal vez lo asusté. ¿Que le has asustado? Esa sí que es buena. Soy Thomas Jefferson Holt. Llámame Tom. Soy Sam Green. No trabajarás con Kusich, ¿verdad? Mi capitán me ha derivado al sheriff Kusich como personal adicional mientras dure esta investigación. ¿Hablas del chico desaparecido? Exacto. ¿Has visto algo sospechoso en la acería? ¿Hoy? Hoy, otras noches, cuando sea. No, nada. ¿Nada? Nada. Bueno, pues no me creas. Pregúntale al sheriff. ¿Kusich ha estado aquí? Se pasó por aquí anoche y me preguntó lo mismo que tú. Y le conté lo mismo que te estoy contando. Que es imposible que ese chico estuviera aquí sin enterarnos Merlín y yo. ¿Y qué dijo el sheriff? Vale, Tom. Y se metió en el coche y se fue. ¿Me estás diciendo que nadie ha venido a buscar pistas del niño en la acería? Al decir nadie, ¿incluyes a Merlín? No, Tom, a Merlín no. Me refiero a investigadores humanos. En ese caso, tengo que decirte que la respuesta es afirmativa. ¿Te importa que eche un vistazo por aquí? Por mí no hay problema. Claro que está cerrado por la noche. No hay problema. Y está Merlín, claro. Por supuesto. Si le ves, dile que le busco. Pues gracias, Tom. Es un placer. Supuesto, todo cerrado por la noche.
ventana abierta. Puedo entrar por ahí. Despacio y buena letra. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Policía! ¿Quién anda ahí? Aquí huele a muerto. ¿Señor Green? Agente. Claro, señor. No habrás visto a Merlin, ¿no? No, lo siento. ¿Todo bien? Sí, es que... Dios, ¿no hueles eso? Mi nariz no está operativa. Tuve un encuentro cercano con un bote de gas mostaza cuando estaba en las trincheras. Es más conveniente que inconveniente. Debo averiguar de dónde sale. ¿Cómo huele eso? Horrible. No sabíamos dónde te habías metido. ¡Vuelve, chico! ¡Me cago en todo!
Me habría gustado que os presentaseis en condiciones. Ah, maldición. ¿Has puesto esto para él? No. Parece que alguien le ha robado el corazón a tu chico. O el estómago. Es imposible. Merlin y yo somos un equipo. ¿Quién se interpondría entre un hombre y su mejor amigo? ¿Qué es eso? ¿Carne de salchicha? Fíjate en eso. Ese puto perro. ¿Crees que eso es del chico al que busca? Nah. Era de alguien mayor. Un adolescente. Jesús, María y José. ¿Sabes de alguna otra desaparición en Cedar Hills? Ni idea. ¿Quién sabría algo así? Alguien lo sabe. ¿Qué ha sido ese ruido? Ve detrás de mí. Oye, ¿qué es eso? ¿La reja? Sí, ¿para qué sirve? Es para el horno, creo. ¿No lo tienes claro? Trabajo para la acería, no en ella. Para mí. ¡Aparta! Está bien, toma esto. Usa la radio del coche y llama a comisaría. Hey, ¿a dónde va? ¿De verdad crees que el chico...? No lo sé. Y no es nada bueno. Y necesito que cojas esto.
Asegúrate de que el sheriff lo... No sé yo. Necesito tu ayuda, Tom.